Y esperar que se me seque para. Ahí está Dios enseñándole lo que nunca debe de faltar, la tablet. Bueno, mi gente, hoy es. Todavía. ¿Eh? ¿Por qué tú no te quedaste en tu camita, papi? Ay, Dila. De linda, ya tendí la ropa. Ahora voy a esperar que se sequen. Y aproveché, entré al baño y me saqué el tratamiento que tenía en el cabello. Me lo retiré porque ahorita le dije, ay, que me estoy esperando que se me seque. Pero hola mi gente linda, ¿cómo están? Yareris por aquí grabándoles este nuevo videito en el día de hoy. Miren, así comienza el día de hoy, así comienzan los videos enseñándoles cosas hermosas. Para mí las plantas, las cosas más lindas que Dios como ha creado. Él ha creado muchas cosas lindas, pero esa es una de las cosas más hermosas que Dios ha creado. Y ahí, antes de irme a acostar, puse esa plantita en el fregadero y la dejé ahí para que esté fresquecita. Y dije, ah, pero miren qué linda, quiero compartir con mi gente linda las plantitas. Y hoy me levanté súper temprano, pero muy temprano. Ya le preparé a mi esposo el almuerzo que él lleva para su trabajo. Se lo estuve preparando. Y me levanté a deleitar ay, disculpe, que estaba aquí. Me levanté súper temprano a deleitarme, a mirar el amanecer tan bonito. Y a mirar cómo Dios es tan maravilloso. Que Dios nos permite, cuando nosotros nos levantamos cada día, debemos darle gracias al Señor que nos permite ver un día más, ver la naturaleza, ver los árboles. Miren mi plantita ahí donde está allá afuera, que yo todas las noches la saco. Bueno, le digo a mi esposo que la saque para que le dé lo que es la brisita de la madrugada. Miren esa, qué linda está. Está hermosísima esa. Me encanta esa plantita. Esa plantita. Ay, Dios mío, esa plantita es una historia. Porque cuando yo la prendí, o sea, la puse en el tarro, me dio mucha lucha poderla prender. Pero después se me dio. Y ahí está en la piscinita de los peces. Estaba abriendo la ventana para que entre un poquito de aire. Pero todavía es temprano. Aunque ustedes vean como que está tan claro, es súper temprano, son las 8, las 8 y 5 de la mañana. Miren qué bonito está allá afuera el amanecer, el sol saliendo hermosísimo. Miren a Sol ahí, el gato, ese gato, ese gato es de la dueña del apartamento. A veces me saca de mi quicio, pero de verdad que él es. Necesito alguno. Pablo dijo que cuando están arriba es porque están buscando oxígeno. Hola, Dila. Uy, ¿tú por qué te levantaste a esta hora tan temprano? Dime. Dila, acuéstate ahí en el sofá, papi. Ven, voy a ponerte tu almohada aquí. Acuéstate. Acuéstate aquí, súbete. Sube. Ay, mi niño sí se levantó temprano. Súbete. Que te voy a hacer un té. Déjame. Está fresquecita allá afuera. Vamos a abrir la ventana para que entre aire. Ya son las 8. 8 de la mañana. Las 8, las 8. Voy a poner un tecito para ti. Qué fresco y más bueno hace en la ventana. Sale por aquí, por la ventanita.
Me oyen los gallos cantando a esta hora. Ay, me imagino que en el campo debe estar eso bonitísimo por la mañana, con ese clima tan rico. Tan rico, ya Dylan se acostó ahí, otra vez. Déjame ver qué hago de desayuno. Voy a colar cafecito. Con la café. Miren la piscina, López. Por aquí también hace una brisa bien buena. Por esta ventana. ¿Todavía? ¿Eh? ¿Por qué tú no te quedaste en tu camita, papi? Ay, Dylan. Buenos días, mi gente linda. ¿Cómo están? Yaniris por aquí grabándoles. Buenos días, mi gente linda, ¿cómo están? Ya estoy por aquí grabándoles un nuevo videito en el día de hoy. ¿Ustedes cómo amanecen? Hoy es miércoles, miércoles, miércoles. Ya di que no es parte. Ayer sí le grabé un videito ayer. Creo que se lo voy a editar hoy para subírselo. Y este ya lo edito otro día. ¿Y ustedes cómo andan? ¿Cómo han estado? Aquí estoy yo pasándome la mano por la cara porque miren, está haciendo un calor. Pero una calor. Una calor terrible. Y por aquí ando yo en lavadera. Tuve que venir a bajar a Dylan de una... Arriba de una silla estaba ese muchacho. Yo tengo un reguero de ropa aquí en el piso tirada. No, papi, esto es muy peligroso. Oh, hay que botarlo, mire. Eso era un abanico. Y esa parte de abajo se la quité. Ay, dije, por si acaso un día se necesitara, pero no. Lo mejor lo voy a tirar. ¿Qué? Mire, mi gente, gracias a Dios que ayer dije que no me puse a quitarme el esmalte para pintarme la uña, porque hoy dije, ay, déjame lavar, que tengo demasiada ropa sucia, porque estaba posponiendo el lavado, porque como tenía diosis malita, y a mí no me gusta lavar cuando ellos están así, con esa gripe fuerte, pero ya hoy no aguanto más. Y es un calor, mire, un calor, 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 miren cómo tengo la nariz sudada, miren, bueno, no lo notan ustedes. Bueno, mi gente, nos vemos ahorita. Ven, Diosi. Dylan ahí está poniendo mano. Y mucho mosquito que hay. Yo no sé ni cómo entraron aquí. Mami. Toma. Buenos días, mi gente hermosa. Espero que estén bien. Hoy es jueves. Me levanté súper temprano hoy. Son las 5 y algo de la mañana. O sea, las 5, casi las 6 de la mañana. Y voy a leer el devocional de hoy. No sé si comparta con ustedes algo escrito pueda hacer. Pero voy a ponerme a leer mi devocional, que estoy súper atrasada con el devocional, pero muy atrasada. No sé decirle qué tan atrasada estoy, pero sí estoy atrasada. Bueno, mi gente, nos vemos más rato. Por ahí anda Dylan. Dylan, son las 5 y 57 de la mañana. Bébete el jugo para acostarte. Para llevarte para tu cama. De la leche, mejor dicho. Voy a leer el devocional ahora. Vamos a las 6 de la mañana. No trae lapicero. Pero mi lapicero. Buenos días, mi gente linda. ¿Cómo están? Yaniris por aquí grabándoles un nuevo video en el día de hoy. Miren, adiós y saludándoles. Y le mandamos esto. Voy a tender ropa. Miren, ahí está el panorama. Aquí en el pasillo tengo unas alfombras. Ya por allá adelante tengo el hamper de la ropa. Que voy a estar tendiéndome la vez. Me levanté súper temprano hoy. Me lavé el cabello. Y esperar que se me seque para... Ahí está Dios enseñándole lo que nunca debe de faltar. La tabla. Bueno, mi gente, hoy es jueves. Jueves. Ya yo iba a decir que miércoles, hoy es jueves. Ayer le grabé como 2 o 3 clips en la mañana cuando me levanté. Y después cuando yo estaba lavando, que le dije que estaba lavando. Pues mi gente, sin más preámbulo, como decía mi profesor cubano, nos vemos al rato. Déjame atender esa ropa, aprovechar el solcito que está haciendo.
Déjame apagar el bombillo de aquí. Nos vemos rápido. Voy, Dios, si vine a buscar la llave que se me quedó. Mami, quiero que di la hizo. Mira. Sí, tiró la cereza encima de él. De la silla. De la silla. Vamos. Mami, yo quería comprar una uva tomate. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Tendí la ropa, ahora voy a esperar que se sequen y aproveché entre el baño, me saqué el tratamiento que tenía en el cabello, me lo retiré porque ahorita le dije, ay, que estoy esperando que se me seque, pero no me acordaba que yo tenía tratamiento puesto, pero ya me retiré el tratamiento, voy a esperar que se me sequen bien para estármelo secando, o sea, dándome la forma con el cepillo, como siempre le digo. Ahora voy a terminar el almuerzo. Voy a terminar el almuerzo, nos vemos rato. Y Dios y Dylan andan por allá. Miren el reguero de juguetes que tienen en el piso. Se alcanza a ver. Todas esas cositas de colores que ustedes alcanzan a ver allá. Solamente tengo que cocinar la habichuela y la acompaño. Porque esta mañana cociné arroz. Aquí tengo arroz que cociné hoy en la mañana. Y por ahí anda Dylan. Sí, tengo deseo de tomarme un café. Pero si me pongo a beber café a esta hora, no voy a comer. Ay, pero miren a Dylan sacándome la tierra, la plantita. Mami, aquí adentro te queda. Gracias a Dios. Sí, déjame ponerle copa allí. Ahorita salgo a barrer la galería. Sí, disculpen la oscuridad. Te pegué aquí por el pasillo. Sí, papi, tienes que quedarte aquí porque es que tú no entiendes cuando te hablan. Con esa bulla que tenía ahí jugando con tierra. Me le sacó casi toda la tierra a la plantita. Y la puse aquí en la ventana. Ahí la puse. Se me sacó muchísima tierra. No te pongas guapo. No, no voy a abrir la puerta porque tú estás portándote muy mal. No la voy a abrir. No la voy a abrir. Hola mi gente linda, ahora voy a comenzar a darme la formita en los cabellos, ya se me secó. Acuérdense que yo le he dicho que yo dejo que se me seque el cabello al natural. Ahorita les voy a estar mostrando un poquito cómo es que yo me doy la forma con el cepillo caliente. No es un ejemplo, un video específico de cómo yo me arreglo el pelo, sino es mostrándole un poquito de cómo es que me doy la forma con el cepillo caliente. Creo que le voy a poner un poquito de velocidad al video para que no se me haga muy largo y solamente quiero mostrarle cómo es que me arreglo o cómo es que yo me le doy la forma al cabello con el cepillo. Nos vemos al rato. Quédense por ahí para que puedan disfrutar del video. Bye.
Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm back. Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Mi gente linda, ya terminé de dármele la forma al cabello, así se ven. Ya me puse un ancho aquí, me puse uno aquí, otro aquí, otro aquí, como 5 creo que es. Voy a dejar que cojan una vueltica, tan súper suave, miren, lisecita y con brillo. Entonces ahorita me voy a estar cortando un poquito la punta. ¿Qué tal les pareció? Así me arreglo yo. Espero que les haya gustado. Nos vemos al rato. Bye. Buenas noches, mi gente linda, ¿cómo están? Ya me bañé. Me puse un vestidito rojo de tirito. Y miren el cabello cómo me quedó. Me corté la punta. Miren, no le había mostrado. Después que me quité la anchoita, cómo me quedó. Me corté la punta. Miren, se ve bien como saludable, con mucho volumen. Y así aquí, de este lado, así se ve. Se ve con mucho brillo. Realmente el brillo que tiene casi no se nota en la cámara, pero realmente tiene mucho, mucho brillo.
¿Y ustedes qué hacen? Ahorita me voy a preparar un cafecito con leche porque miren, estoy súper agotada, súper agotada. Después que me terminé de arreglar el cabello, me puse a fregar y a recoger la ropa que tenía afuera. Recogí todas las ropas, de hecho las tengo ahí, no sé si las arreglé hoy o saqué la de los niños y la clasifique como siempre hago, que saco la de los niños aparte y después saco la de nosotros también. Y así es que yo la arreglo. Y no, que está, no, no le compartí cuando me recorté la punta porque dije, ay hombre, ya tanto grabar. Y solamente a cada anchoita que yo me había hecho, o sea, cada moño envuelto que yo tenía, agarré la tijera y me la limpié la punta, me la corté. Y así. Ay, sí, así es que yo me limpio la punta. No es de que recortada, pero limpiarse. Mira, limpiarse la punta del cabello vale la pena porque se nota el cambio. Cuando uno tiene el cabello todo puntudo y no te limpia la punta, se ven como charamicosos. Aunque te peine bien, aunque te pase el cepillo bien, el cepillo caliente, aunque te pase la plancha como sea, desde que le da el frío, se te ve como esa punta así. Entonces, para tener el cabello así, es mejor uno mantenérselo limpiándole la punta para que se vean más saludables. Con la punta limpia se ven más saludables. Y no, y cuando tú te peinas, no se te palde tampoco. Bueno, sin más, bla, bla, bla. Déjame ir a la cocina a buscar mi café con leche para ponerme a... Yo ni les quiero enseñar este regazo que tengo ahí. Para ponerme a clasificar esa ropa. Disculpen la oscuridad. Apague la luz del pasillo. Ya Dylan está durmiendo. De hecho, déjame prenderle el abanico. Porque tiene que estar sudando. Disculpen la oscuridad. Entré aquí al cuarto de los niños. Hay luz prendida, pero es una lamparita que tengo prendida porque no le dejo mucha luz. No le dejo mucha luz para que puedan dormir bien. Dios, si todavía no ha dormido, Dios, si anda por ahí. Déjame ya preparar mi café con leche. Lo veo más rato. Voy a buscar la taza para preparar el cafecito con leche. Una taza aquí. Ay, la lamparita de aquí. Oh, pero yo pensé que se había descargado la lamparita de aquí. La de café. Voy a coger esta. Voy a poner el café con leche. Una galleta, más como una galletita. Está Dios y tomándose su leche para acostarse. Dios y esa bolita ahí. Dios y. Madre, si está más bueno, que está haciendo ahí afuera. Pero rica, rica. La brisa está muy rica. Ay. Ya yo puse a calentar la leche. Solamente estoy esperando que... Prefiero prender esta luz. Y apagar esta. O a lo mejor la dejo la prendida. O demasiada luz. Que me pasa a veces, me dice, ya, que tanta luz que tú tienes prendida. Hay que ahorrar luz. A lo que se calienta la leche. Me siento aquí un ratico con ustedes. Ay, mi gente linda. Ya Dios sí se está mejorando, gracias a Dios. Y Dylan también. Que yo le dije en estos días que yo estaba mal otra vez. En el, creo que en el último video que le subí. Sí, en el último video que le subí le estaba comentando eso. Que esa muchacha no dura un mes bien, pero ya voy a llevarla para que me le hagan estudio profundo para ver de qué es eso, que ya le da esa fiebre y esa cosa. Miren, todavía, mírenme las uñas, todavía no me he quitado el esmalte, todavía ando yo con mi esmalte ahí, me quiero dar una arregladita, miren,
la pielcita de los lados se me está yendo, eso de tanto bregar con agua, como yo estaba lavando en estos días y fregando y embromando. Por eso tú no lo tienes así. Bueno, nos vemos al rato, déjame ir. Ya llegó la Diosi. Diosi, pero saluda a la gente linda, mamá. Tú lo saludaste a ellos. No. Tú no lo habías saludado a ellos, ¿verdad? No. Bueno, mi gente linda, nos vemos al rato, que ya Diosi llegó. Se sentó ahí. Conmigo, mira la taza ahí. Enseñándole la bolita de los moños. Nos vemos ahora. Nos vemos al rato. Mi gente linda, entré aquí. Ya traje mi cafecito con leche, miren ahí. Ahí está mi cafecito con leche. Diosita aquí arriba de mi cama. Miren el reguero de ropa que tengo aquí. Tengo que estar de arriba de la cama. Voy a buscar una galleta que se me olvidó. La galleta. Déjame sentarme aquí en esta sillita. Ya está de ver toda esa ropa que tengo ahí. Me siento. Ay, disculpe la oscuridad. Casi la luz no le da a la cámara.